Muy buenos días, bienvenidos al análisis y trading en vivo en el Nasdaq y S&P 500 futuros. Hoy día es lunes 29 de enero. Vamos a empezar con el calendario de Forex Factory para ver qué reportes económicos tenemos. Hoy día ninguno. Como pueden ver ahí, lunes 29 no hay nada en absoluto. Mañana martes. Si tenemos un reporte a las 10 de la mañana, que es confianza del consumidor, es una encuesta a los consumidores para ver cuál es la expectativa de la economía para los próximos 30 días, ¿no? El día miércoles sí tenemos varios reportes importantes antes de la apertura, pero ese ya es el día miércoles. En resumen, el día de hoy no hay nada, el mercado se debe mover de acuerdo a oferta y demanda, expectativa de la economía, inflación, etc. Por el momento está ligeramente bajista. Estuvo más abajo temprano, en realidad ayer en la noche. Pero subió toda la noche hasta las 5 y ahora está bajando nuevamente, ¿no? Pero muy por arriba de la mínima de la noche. Esta es la mínima de la noche. Esta línea roja que ven acá. Por lo tanto, está más cerca de la máxima de la noche que de la mínima de la noche. Muy posible que este sea solo un pullback, un retroceso, y que después de la apertura trate de buscar nuevamente la máxima de la noche. Eso es lo que tiene mayor probabilidad después de las 9, 9 y 30. A la derecha tienen el S&P 500. Se nota un poco lateral, ¿verdad? Bajó, subió, bajó. Delta, el delta está ligeramente positivo, solo 900 contratos a la compra. Eso no es nada prácticamente. Neutro se podría decir. Hay que esperar nuevamente la apertura y ver qué dirección toma el mercado, si es que toma alguna dirección. Regresamos. Nos siguen preguntando sobre la estrategia de ventanas que pusimos en nuestro canal de YouTube hace una semana. Y la estrategia es bastante sencilla. Primero tienen que encontrar una tendencia. Segundo, el mercado tiene que hacer un pullback. Y dejar una ventana, o sea, por arriba de la media móvil de 4 periodos. Un hueco, en otras palabras, ¿no? Como en esta vela de acá. Voy a hacer un círculo para que vean la vela que deja. Esta es la vela que deja una ventana. El ADX tiene que estar arriba de 30. Y el menos DI para ventas, el menos DI tiene que estar arriba del más DI. Como pueden ver acá, hay un espacio entre los dos, ¿no? Ahí viene la caída, la continuación de la tendencia. Entran en short. Stop va arriba de esta vela, la vela que deja la ventana. Con eso se protegen y dejan correr. El detalle de la estrategia lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen el video. Este de acá. O también pueden leer el artículo en nuestra página web futuros.com, sección de blog. Estrategia, trading con la estrategia de ventanas. Mercado está abierto, vemos claramente una resistencia en el Nasdaq, aquí donde estoy dibujando la línea amarilla. Por lo tanto, por el momento neutros, no hay dirección en el mercado, pero tenemos que esperar y ver a dónde quiere ir el mercado. No quiere bajar, no quiere subir, vamos a esperar. Ok. Mercado se puso arriba en la media móvil, parece que tiene fuerza alcista. Hemos entrado dos contratos long en el Nasdaq, en el S&P todavía nada. Delta está positivo. Vamos a poner un stop para proteger. Posición en el Nasdaq. Ya estamos long 3 en el Nasdaq. Vamos a esperar que suba un poco para salir el primero.
Salimos uno, subimos stop, reducimos riesgo. Nos quedan dos. Tocó stop de los dos restantes. Estamos fuera en el Nasdaq. En el S&P todavía no hemos entrado. Vamos a esperar para ver si el mercado toma un poco de fuerza y entramos long. Y si no, cancelamos las órdenes y cerramos por el día. Mercado se vino para abajo. Entramos uno en el S&P, cancelamos los otros dos. Tocó stop. Nos vamos negativos. Perdimos dos en el Nasdaq, ganamos uno. Y en el S&P perdimos solamente uno. Mañana será un nuevo día, esperemos que sea mejor.